Muy buenas a todos, carpianos, bienvenidos al quinto vídeo del especial de Sitges. Hoy con la crítica de la película Crudo, o Raw, o Grave, como queráis llamarla. Para mí, la mejor película que he visto en este festival, en colaboración con Devas Blog. ¡Comenzamos! Cuando compré entrada para verla en Sitges, lo hice por las críticas de fuera, que hablaban bastante bien de ella. También decían que había gente que se había llegado a marear viéndola, etcétera, pero no suelo hacer caso de estas cosas, aunque reconozco que eso causó mi curiosidad por verla. Resultó ser la ganadora del premio del jurado Carnet Jove a la mejor película. También el premio Ciudadano Kane a la mejor dirección novel para su directora Julia Ducournau, de la que por cierto vimos, le pedimos foto y nos dijo que no fotos, como decían muchos, no fotos, no fotos. Premio Mejor Película Europea también, todo esto en Sitges, y el premio Fipresti Semana de la Crítica en Cannes. La verdad es que no es para menos. Sí es que es cierto que no es tan gore como han querido vender. Tienen momentos puntuales cuando es necesario para la trama y ya está. Respecto a ella, cuenta la historia de Justine, una joven de 16 años vegetariana, al igual que su familia. Desde su primer día en la escuela de veterinaria, Justine se desvía radicalmente de sus principios familiares y come carne. Las consecuencias no tardan en llegar y Justine empieza a desvelar su verdadera naturaleza. Como dije al principio de este vídeo, para mí es la mejor que he visto en este festival. Y lo es porque me ha gustado mucho la forma en que está contada la historia. Estoy acostumbrado a ver películas de zombies donde se comen a personas vivas, pero es que eso no me despierta nada. Esta directora ha sabido transmitir sensaciones debido a su dirección, su forma de hacer la película lo más realista posible. Se puede llegar a pensar que puede ocurrir algún caso así en algún momento. Está tan bien planteado que resulta muy real, dándonos escenas en las que tienes que tragar saliva varias veces en algunos casos. Otro punto a favor, las sorpresas de la película, conforme se van descubriendo más cosas de Justine, pero además, la evolución del personaje está perfectamente estructurada y contada también. Por supuesto, su actuación es pieza clave a la hora de crear ese realismo, y es que la actriz Garance Marillier se saca de la manga una Justine que va cambiando y evolucionando con la trama de forma gradual y acorde con todo lo que se está contando. Cierto es que se exagera cuando se dice que la película es muy fuerte. No lo es. Fuerte sí, pero no exageradamente fuerte. Al menos para los que estamos acostumbrados a ver terror o gore. La cosa es que en algunas escenas, como digo, os pueden parecer de mal gusto por lo perfectamente que está hecha. Es más, vi como alguna gente en la sala, en algunas escenas del canibalismo de Justine, sufría mareos y empezaba a sentirse un poco mal. Yo no la considero de terror, para mí esta película es más bien un drama con tintes del género. La banda sonora también está muy bien. Para mí esta película ya es una joya. Se va a estrenar en España con el nombre de Crudo, y aun gustándome la película, yo no sé si me la voy a comprar. Es de las pocas películas desde hace tiempo que me dejaron pensando y con mal cuerpo tras su visionado durante varias horas. Te puede revolver el estómago y eso hoy por hoy es bastante complicado. Como punto así final, de normal, suelo recomendar las películas que veo y me gustan, pero en este caso voy a hacer una advertencia. Si eres aprensivo o sensible con temas de sangre y demás, mejor no verla, mejor ahórratela. Puedes pasarlo mal, pero si te decides por verla por curiosidad, me encantaría que me contaras la experiencia en los comentarios. Mi nota está entre un 7,5 y un 8. Y hasta que llegamos hoy, esta ha sido la crítica de Grave, o Crudo, o Raw, o como queráis vosotros. Como siempre, recordar que esto es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete. Adiós.